¡Qué espectáculo tan impresionante, Andrea! No, absolutamente emotivo. Divino, divino. Acabamos de tener el placer de ver la agrupación María Mulata, ganadora de la Gaviota de Plata en Viña del Mar 2007 en la competencia folclórica. Pero además les tengo esta información que es bastante interesante. Resulta que las cantadoras son las encargadas de interpretar el bullerengue. Por lo general, Carolina, son mujeres de más de 60 años incluso, que llevan esta tradición, este ritmo del Caribe en sus venas, que nace básicamente. Parece que esta noche tenemos aquí en el escenario de esta transmisión oficial del reinado, la excepción a la regla, porque sí lo notó Diana Hernández, la voz de María Mulata, pues es muy joven, pero además es de Santander. Claro que sí, además, como nos dimos cuenta, esta voz prodigiosa también interpreta, como lo vimos ahora, Las Mujeres de Mi Tierra, himno del Concurso Nacional de Belleza, compuesto por el maestro Francisco Simaquet para el show central de las candidatas. La coreografía estuvo a cargo de Brunilda Zapata, la dirección artística de Diego Guarnizo. Ellos hicieron una alegoría a la alborada, esta tradición en todos los municipios de Córdoba. Resulta que en ese momento, cuando existía, pues ellos esperaban el amanecer con serenatas y desfiles por todas las calles para el santo patrono del pueblo. Bueno, además recordémosle a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, Colombia es un país hecho a mano y por eso los vestidos de las candidatas fueron elaborados en Tuchín, Córdoba, por el artesano Medardo de Jesús Suárez y con telas de Primatela, pues que es la textilera del Concurso Nacional de Belleza. Así es, los accesorios fueron de Doris Herrera con la colaboración de los presos de la cárcel de Palo Gordo de Virus Santander. Bueno, Andrea, y después de este derroche de talento y creatividad sobre este hermoso escenario de 360 grados, estamos a punto de conocer la elección de las 10 semifinalistas. ¡Qué nervios! ¿Sí? ¿Recordaste algo, Carolina? No, pues imagínese la ansiedad. ¿Aquel momento? ¿Hace cuántos años? No, nada, el año pasado. Aquel momento en que las candidatas están allá guardaditas, además con muchos nervios, ansiedad. Bueno, todo esto después de comerciales. Ya volvemos con esta transmisión oficial del Concurso Nacional de la Belleza en su noche final.